Yo pensé que tenían menos glaciares, pero no. You say 140 glaciers. Correct. Just around Juneau. 140 glaciares, solo alrededor de Juneau. More than 1,000 in Alaska. Yeah, 50% of the glaciers of the world. Mm-hmm. So how deep is this one? 300 meters thick. 300 metros de espesor. And long or width? 26 kilometers long. 26 kilómetros. Mm-hmm. Oh my God. 1.5 kilometers wide here. From where then? From wall to wall. It looks small because there's nothing to reference. Es verdad que se ve más chico, pero como dice él, no hay puntos de referencia. De hecho, cuando estábamos en el aire, de repente vimos helicópteros y uno pensaba que el espacio era mucho más chico y el helicóptero se veía enanito en comparación con nosotros. Thank you so much. You're welcome. For how long have you been flying? 8 years. 8 years. Mm-hmm. Always to glaciers? No, I started in Seattle. Uh-huh. And then got a job up here. Thank you. What's your name? Ben. Ben. Yeah, beautiful up here. I'm speechless, to be honest. You look down this hole here. It goes way Y suena. Le juro que suena. Oh my fucking concha, ya hay eco. No, es que espérate, acércala, es que déjame poner el micrófono. No, lo voy a poner. Atento aquí. Cállense arriba. ¿Escucharon? Estoy como cabra chica emocionada, pero es que esta cuestión es muy linda. Como que ahí uno... Es cuando uno se da cuenta que el ser humano es una cosa de este porte, que nuestras tragedias son de este porte, que todo es ínfimo. Y a pesar de eso, somos capaces de generar calentamiento global. No entiendo cómo. Siendo tan minúsculos. Imagínate el agua que está corriendo debajo de esto. Bueno, y los glaciares son como los refrigeradores de nuestro planeta, porque ellos reflectan entre el 45 y entre el 75 de los rayos del sol. Entonces permiten que nuestro planeta se mantenga frío. ¿Y dónde están los glaciares? En la Antártica, en el Ártico, en Groenlandia, pero también están en la punta de las montañas. O sea, es como un efecto global de refrigeración fundamental. Lo estamos sintiendo en estos momentos. Ustedes saben que el 75% de nuestro planeta es agua. Pero de ese 75, el 97.5 es agua salada. De ese 2.5 restante que nos queda de agua dulce, el 70% es hielo. Son glaciares, como estos. Y aquí entonces, en estos glaciares, está la reserva de agua dulce más grande del planeta. Bueno, fue cortito el tiempo que estuvimos acá, fueron solamente 20 minutos, pero espero poder conservar en la memoria este paisaje y esta sensación para siempre.
Así que aquí terminamos este día. Estoy absolutamente maravillada. Y los dejo, ya no tengo nada más que decir. Este paisaje lo dice todo.